Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Voces. Hoy es 15 de mayo, les saluda Ana Gilmara Vilches y de inmediato vamos a los datos del día de hoy. Y es que 384 millones de dólares sumaron las remesas familiares durante el primer trimestre de 2019. Esto equivale al 12% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. De 66 mil a 98 mil nuevos desempleados prevé la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES. Con eso serían entre 244 y 270 mil personas las desempleadas, tomando en cuenta el desempleo del 2018. Este y los otros datos de hoy han sido extraídos del informe de coyuntura mayo 2019, Nicaragua en crisis política y socioeconómica de FUNIDES, que subraya que las mujeres que trabajaban en actividades económicas como comercio, hoteles y restaurantes han sido las más afectadas por la crisis. Vamos a las frases del día. A raíz del intento del golpe de Estado, algunos medios de comunicación y periodistas hicieron uso de noticias falsas, presentadas como la verdad absoluta. Nuestro país ha sido víctima de la desinformación de algunos medios que alentaron la violencia, el odio y el caos social. Ningún periodista ha sufrido cárcel o persecución por ejercer el derecho a informar, dijo Baldrac Yaquense, representante del gobierno de Daniel Ortega en el examen periódico Universal EPU de Naciones Unidas, donde los países participantes en sus intervenciones cuestionaron la violación de derechos humanos en Nicaragua. Difícil camino el de la paz, lo sabemos, pero ni nos cansamos ni nos rendimos porque somos orgullosos servidores de un pueblo grande y bueno que merece todos los esfuerzos para lograr lo mejor. Eso es parte del comunicado de hoy del gobierno de Daniel Ortega, que sostiene que reitera su obligación de atender con todo respeto las propuestas de los señores testigos. Mientras tanto, sigue la cuenta regresiva para que se venza el plazo de 90 días para la liberación de las y los presos políticos, entre otros puntos pendientes del acuerdo firmado en la mesa de diálogo. La tercera frase: amnistía es aceptar un perdón sin motivo. La inocencia no es un regalo. La libertad es un derecho y obligación por ley. Jamás estaré de acuerdo en amnistía cuando defiendo a jóvenes inocentes. Los que cometieron delitos de lesa humanidad tendrán que pagar. Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es ley, tuiteó la abogada Yonarqui Martínez, defensora de presas y presos políticos. Nicaragua Investiga nos explica de qué trata esta polémica amnistía. Ortega busca amnistía para crímenes de lesa humanidad. Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, informó que los negociadores de Ortega han puesto sobre la mesa una ley de amnistía. Para Ortega, esa es la única solución a los casos jurídicos que se abrieron tras el estallido social en abril de 2018. Es quizá por eso que Daniel Ortega, a solo 5 semanas de que se cumple el plazo para la liberación de los presos políticos, no lo ha hecho. Al parecer espera poder negociar con ellos una ley que deje en la impunidad todos los crímenes, incluyendo aquellos que han sido calificados por diversos organismos internacionales como crímenes de lesa humanidad y que recaen sobre él y sus funcionarios más cercanos. Por esos crímenes, Ortega podría ser requerido en instancias judiciales internacionales. Lo sabe, y también que si se marcha del poder está aún más vulnerable y expuesto a esa posibilidad. La amnistía es un tema recurrente en la historia de Nicaragua. De esa manera se ha fomentado la impunidad en actos de corrupción y crímenes contra ciudadanos. ¿Qué es una ley de amnistía? Es una norma jurídica que exime de responsabilidades penales a un grupo de personas sobre delitos cometidos en un territorio y tiempo determinado. Es decir, perdona y deja sin castigo a personas o funcionarios públicos culpables de determinados delitos. ¿Usted está de acuerdo?
Casi 400 deportaciones desde Estados Unidos a Nicaragua, reporta la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, en su capítulo Miami. Berta Valle conversó con Roger Castaño, comisionado de la CPDH en el sur de la Florida, con el que habló de este y otros temas. Aquí un fragmento de la entrevista. Desgraciadamente, hemos notado de que hay mucha reticencia de parte de los jueces y de parte de las autoridades, los oficiales de inmigración, y que están poniendo muchas trabas para otorgar el asilo político. Parece mentira, pero muchos jueces no entienden la situación de Nicaragua. Sí. Muchos abogados, muchos fiscales, los fiscales son terribles, los fiscales de inmigración, son inquisidores. ¿Ve? Y entonces no entienden cómo está la situación de Nicaragua. Porque ellos oían la noticia y más bien la situación que se está dando en Nicaragua con las pláticas y todo eso, con el famoso diálogo, viene a poner un poco en peligro la situación de los del asilo político en Estados Unidos, porque muchos jueces o muchas personas, los fiscales, argumentan, bueno, pues si Nicaragua se está dialogando, en Nicaragua ya no se está asesinando, no saben que el nivel de represión interno y cómo funciona la dictadura por medio de sus aparatos de represivos y de seguridad del Estado. Bueno, ha habido mucho éxito, muchos casos ya de asilados que le han otorgado el asilo político a muchos hermanos nicaragüenses, pero también ha habido casos lamentables de muchas deportaciones. Sí. Nosotros de diciembre a esta parte ya contabilizamos casi 400 deportaciones. Wow. Casi todos los meses hay deportaciones de nicaragüenses que nosotros tenemos constancia de que verdaderamente tienen peligro, que sus vidas corren peligro. Además que cuando llegan a Nicaragua los deportados, hemos tenido constancia también de que son fichados aquellos casos, pues que y en otros casos ya más fuertes, han sido llevados al chipote y han sido mantenidos retenidos por muchos días y han sido sentenciados. Sí. Bueno, en días previos nosotros a través de las alianzas de los medios aliados que tenemos en Nicaragua como artículo 66 denunciábamos este caso del que habla Roger en la entrevista, y es que muchos de los jóvenes que están siendo deportados desde Estados Unidos y son entregados a las autoridades en Nicaragua tienen que ver su nombre en listas y de esas listas son trasladados a las cárceles de El Chipote, entre otros centros de detención, donde se mira si fueron o no fueron parte de la rebelión de abril. Eso es parte de las denuncias que se ha hecho desde la CPDH y otros movimientos de derechos humanos, así como familiares de las personas que son detenidas en centros aquí de Estados Unidos. Usualmente estas personas cruzan a Estados Unidos vía terrestre, y normalmente no traen documentación ni pruebas de su asilo para poder optar a un asilo en el país. Por eso muchas son deportadas, porque salieron sin nada de sus casas, sin pruebas, sin absolutamente nada, y se entregan a las autoridades que luego las deportan a Nicaragua. Bueno, vamos a cambiar de tema, y es que hace unos días les hablábamos sobre la inauguración de una carretera a Bluefields que iba a cortar el tiempo desde Managua a esa ciudad de casi 10 horas a 3 horas. Sobre el impacto que tiene esta nueva obra en el Caribe, Radio La Costeñísima nos informa. Luego que se culminaran los meses de construcción de la nueva carretera que une esta ciudad con el resto del país, entrevistamos a Alfonso Ábalos, ex empresario, para conocer su punto de vista si los precios de los productos deben bajar de precio, ya que actualmente no se realiza el viaje de Managua a la ciudad del Rama y después vía acuática hasta llegar a Bluefields. No, me va a disculpar, pero el rodaje, o sea, el rodamiento del vehículo que va de venir de Managua para acá hasta Bluefield, la carretera tiene que entrar de la carretera principal Managua-Rama a Nueva Guinea.
de Nueva Guinea enderezar el camión para acá, para Bluefield. Todo eso es un costo de rodamiento. Ya después el camión se va vacío, sin carga. Eso le suma el costo también del rodamiento al producto. Por eso es que el producto no ha bajado. Porque aquí en la carretera, antes llegaba Rama, descargaba el camión al barco, el barco descargaba aquí su vehículo personal de uno, la mercadería la sacaba, ¿vale? Y la portuaria por cada 40 libras pagaba 70 centavos. O sea, era bajísimo el costo. A esto se suman los altos precios de la gasolina que ha tenido desde inicios de este año. Pero una de las alternativas que declaró Ábalos es de que los comerciantes traigan más productos, ya que de esta manera se bajarán los precios. O sea, tiene que bajar, porque el transportista o el dueño de la mercadería tiene que aprovechar, en vez de traer 20 quintales, traer 40 quintales. O sea, llenar el tráiler, llenar las 20 toneladas, o sea, un solo viaje, porque así se ahorra un costo enorme. Pero a pesar de esto, no se puede echar de menos los beneficios que trae la carretera a esta ciudad de Bluefields, ya que es más fácil transportarse a la ciudad capital o cualquier departamento del país, ya que antes se debía hacer vía aérea. El beneficio es que no paguen avión, o sea, se les sale más barato irse en bus. Y hay horarios hay 4 o 5 horarios que van a Managua. Entonces, mientras que antes vos ibas en avión, o si no ibas por tierra a Managua, Rama Managua. Y era un dolor de cabeza viajar ahí, en eso, pues con esos buses y en full. Pero la carretera siempre le va a dar beneficio a la población de Bluefield, le va a dar beneficio, pero a largo plazo, no es ya. A largo plazo se va a ir sintiendo. Sí, se va sintiendo. Eso va a ir bajando el valor de la mercadería conforme el comerciante de aquí tenga la capacidad para comprar lo suficiente para que el mismo vehículo venga todo full y tenga costo más bajo. Durante el periodo que no estaba habilitada la carretera, 1.050.000 córdobas entraban debido al pago de impuestos por el servicio de transporte de planas de la ciudad Rama a Bluefields. Actualmente esa cifra disminuyó hasta 87.000 córdobas, según información extraoficial. Bueno, esta carretera es parte de la deuda histórica que tenemos con el Caribe. Se supone que esta carretera debería mejorar la comunicación entre el Pacífico y la costa atlántica de Nicaragua, que usualmente ha sido relegada por los distintos gobiernos de nuestro país. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Bueno, ¿cuál es la situación migratoria de los nicaragüenses en Costa Rica? Nuestros colegas de Nicaragua Actual nos cuentan en este informe. Más de 50.000 ciudadanos nicaragüenses permanecen en Costa Rica y solicitan refugio en este país tras salir de su nación, producto de la represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nosotros tenemos dos cifras con relación a los solicitantes de refugio. Una de las personas que efectivamente han formalizado la solicitud de refugio, que están cerca de los 33.081 exactamente, y el otro grupo son las personas que todavía están con una fecha de cita para que los atendamos, que
esa cantidad está en 18.892. Entonces, ambas se podría decir, unos los primeros ya tienen carnet de solicitante de refugio, entonces ya tienen una condición de protección de refugio y una condición de solicitantes formales ante nosotros, y los otros, que son los 18.000, son las personas que se mantienen a la expectativa para que vengan a la cita y formalicen. El primer trimestre de este 2019, Migración y Extranjería de Costa Rica registra una estabilidad en la cantidad de solicitudes de refugio mensual. En el primer trimestre de este 2019, más bien nos hemos mantenido una cantidad de solicitudes constante todos los meses, de aproximadamente 2.200 personas que nos han venido solicitando de refugio mes a mes. Ha bajado con relación a los meses del año pasado, en donde tuvimos en algunos meses 5.000, 4.000, 3.000. Ahora nos mantenemos en 2.200, que es un número, creemos que va a ir bajando dependiendo de la forma en que se vaya estabilizando Nicaragua o pudiera aumentar en caso de alguna situación un poco más gravosa. 1311 es el número habilitado por Migración para la solicitud de la cita. Nicaragua Actual, Yeltsin Espinosa Reyes. Bueno, ahora nos trasladamos al sur de la Florida, donde Sofía Lacayo, una contadora nicaragüense de 40 años, fue electa como comisionada de Sweetwater, un sitio que en el sur de la Florida se le conoce como la Pequeña Managua. Su elección es un hecho histórico en este estado, y esta es la razón. Estamos muy contentos de todos los votantes, estamos muy contentos de la oportunidad que me han dado para que esta ciudad sea una ciudad de progreso, para que se acabe el racismo entre las comunidades, que muchos me han criticado y me han hecho mucho racismo con referente a mi nacionalidad. Pero definitivamente yo voy a ser una comisionada de progreso y vamos a demostrar lo que todas las comunidades, como lo son las cubanas, centroamericanas, sureñas, van a contar con mi apoyo, porque eso es lo que tenemos que hacer, poderlos representar de una manera digna para que tengamos una mejor ciudad en la ciudad de Sweetwater. Soy la primera nicaragüense en la ciudad de Sweetwater después de 40 años. Tuvimos votantes nicaragüenses, cubanos, centroamericanos y sureños. Bueno, esta es una noticia importante tomando en cuenta el alto número de nicaragüenses que viven en Miami, en el sur de la Florida, y que tendrían ahora una voz en medio del gobierno. Bueno, vamos a despedirnos, no sin antes mencionarles una noticia de última hora que circula ya en distintos medios y redes sociales, y es que Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, anunció la suspensión de todos los vuelos de cualquier aeronave con siglas estadounidenses desde y hacia Venezuela debido a la crisis en ese país. Estados Unidos asegura que existe en Venezuela una amenaza a la seguridad de los pasajeros, aeronaves o tripulación que viajan o desde aquí o hacia Venezuela. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Será hasta mañana, si Dios quiere. Recuerden quedarse con los demás medios que forman parte de esta alianza de Voces en Libertad. Pueden chequear sus sitios web, además de sus redes sociales y sus plataformas digitales. Muchas gracias por acompañarnos. Y luego viene Luis Galeano con Café con Voz. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.